denuncian a la minera por contaminación. Vecinos de Belén denunciaron días atrás el vuelco de un camión que transportaba gasoil hacia el yacimiento minero Bajo la Lumbrera, que provocó que el combustible tomara contacto con el caudal del río Belén, contaminando el vital elemento. Aseguran que los esfuerzos realizados por la policía y gendarmería no alcanzaron para evitar que el combustible derramado llegara al río, por lo que de inmediato se dio aviso a la población, a efectos de que tomen precauciones con el consumo, ya que se desconocen los efectos que puede llegar a tener en personas, animales y plantas. El concejal Luis Valdés Franco realizó hoy una denuncia en la Justicia Federal. Caso Musacchio, piden reclusión perpetua. El abogado de la familia de Sebastián Musacchio finalmente se constituyó ante Fiscalía General como querellante particular en la causa por la muerte del joven. La causa está caratulada como homicidio agravado por criminis causa, el cual tiene como pena máxima la reclusión perpetua. Sebastián Musacchio fue hallado sin vida en la toma del Xincal, Londres, Belén, y hay dos puesteros indicados como los autores del asesinato: Antonio Yapura, de 19 años, y Santos Quispe, de 26 años, que sería el atacante. Novedades para deudores hipotecarios. El asesor de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Catamarca y Tucumán informó sobre una nueva normativa que beneficia a deudores de créditos hipotecarios. Son normas protectoras y establecen la redeterminación de las deudas en el marco de pautas y registros dispuestos por dos leyes y el decreto reglamentario 2108/08 a los efectos de recalcular los créditos hipotecarios. El viernes habrá una reunión informativa a las 17 horas en el Salón General Herrera de la Universidad de Catamarca. ¿Qué tal? Muy buenas noches y, como siempre, bienvenidos a compartir esta edición central en vivo de Catamarca es Noticia de este día jueves 27 de agosto del año 2009. Una jornada, como es habitual, con mucha información que vamos a compartir con todos ustedes en estos 60 minutos de noticia.